Gideon, no nos las dejes. No son tan grandes. Menos mal que esos espartanos son muy buenos y trajeron acción justo a tiempo. Sí, que nosotros no recuerdo. Pero la última vez que vi a un grupo de gente sana y en forma aquí abajo. Ni yo. Es una pena que pasen tanto tiempo en la superficie. Ah, es su trabajo, por desgracia. Lo sea o no, si siguen haciendo eso. No todo el mundo aguanta estar encerrado aquí abajo. ¿Y por qué no? Hemos sobrevivido gracias a él. Dios, tío, no te preocupes, yo te creo. Y en todo el metro, ¿quién quedará aquí dentro? Me llevarás contigo cuando encuentres un lugar limpio. ¿10 años? Tendremos suerte si resistimos 5. No hay antibióticos ni hilo de sutura. Por eso no podemos permitirnos que nuestros mejores combatientes corran riesgos innecesarios. Oh, no puedo creer lo que ven mis ojos. Artyom, estás bien. ¡Muévete! ¡Nos has dado un buen susto, hermano! ¡Artyom! ¿Cómo estás, amigo? Veo que estás bien. Disculpen, caballeros, abre el paso. ¡Hay que celebrarlo! Artyom, unas cuantas cicatrices más y no habrá mujer que se te resista. Hablando de mujeres, Alios, ¿qué tal las enfermeras? Vuelves a ser el de siempre. No lo hago bien. Bienvenido de nuevo. Muy bien, pueden retirarse. Les concedo un par de horas, muchachos. ¡Sí! Oh, ¡es oficial! ¡Lo sabía! Por eso traje algo. Ya estamos. Por favor, no podemos acabar como la última vez. ¡Aguanta, Artyom! También están esas malditas cosas, graznando todo el tiempo. Vámonos a casa, cariño, por favor. ¿No crees que a mí también me gustaría vivir a la orilla del mar o en el bosque? ¿Pero de qué sirven las fantasías en un mundo silencioso? ¿Silencioso, Artyom? Porque está muerto. Nos hemos demorado. Es hora de cambiar los filtros. Muévete. No necesitamos más radiación, cariño. Papá me matará si descubre que fui contigo. Y aún más si se entera de que hemos estado en una zona prohibida de la Hansa. ¿Has estado en esas ruinas? ¿Ves toda esta destrucción? Y Moscú tiene las mejores defensas antiaéreas del país. Si este es su aspecto, imagínate cómo estará el resto del planeta. Ven aquí. Es imposible que nada viva aquí, salvo esos monstruos. Mira, tal vez debería regresar a la orden. Nos iremos a la polis. Papá dice que nos conseguirá un apartamento. ¿Quién se lo merece más que nosotros? Un apartamento con cocina y una ducha. Vayamos de uno en uno. No es esta vez. Al menos ha resistido. Bien, creo que estamos fuera de peligro. ¿Oyes eso? Apaga la luz. ¿Has oído eso? ¿Otra vez? ¡Dios!
¿Oyes eso? Una manada. Justo lo que necesitamos. Menos mal que los mutantes se odian entre sí, tanto como nosotros a ellos. No entiendo por qué esta zona está vedada a los acechadores. La radiación y las bestias no tienen nada de especial. La manada está aquí. ¿Convertimos este lugar en las termófilas o los dejamos? Espera. Parece que ya no hay más. Me alegro de que no nos vean. Era una manada grande. ¿Por eso está prohibida esta zona? Si todas las manadas son como esa. ¡Vamos arriba! ¡Te tengo! ¿Has oído eso, Artyom? Hay algo grande rugiendo. Al menos sonaba. ¡Esto sí que es una ventisca! ¡No veo nada! ¡Tampoco oigo! ¡Usemos la radio! Haciendo esto, no son imaginaciones mías, ¿no? ¡Un tren! ¡Un maldito tren en la superficie! ¿De dónde? Despedirme de mis amigos. Pero para ellos la muerte del coronel señalaba el fin de su viaje y el principio de una nueva vida a orillas del lago Baikal. Para mí, se convirtió en una puerta entre la Orden y mi propia vida. Entre el deber y mi sueño de volver a ver a papá. Y, como ya hiciera Artyom, elegí perseguir mi sueño descabellado. Por el camino, a veces notaba que los árboles, las ruinas y los postes vencidos que se desvanecían a mi paso eran una interminable película proyectada en una pantalla hecha jirones, solo para mí. En la última sesión, en un cine vacío. Aunque cada mañana, el sol que se levantaba a lo lejos me traía otro cambio de escenario y me confirmaba así que me acercaba al Pacífico. Pasito a pasito, sin prisa pero sin pausa, sin importar los obstáculos del camino. Un día, sentado en una tumbona en el porche de papá, puede que me sienta tentado de escribir un libro sobre este viaje. Un día, pero ni aquí ni ahora. Veo la ciudad que debe convertirse en mi trampolín para cruzar el océano y huelo la sal en el aire. Si tengo la más mínima oportunidad de volver a casa, la encontraré aquí.
Привет, Владивосток. ¡Perdeos, cretinos! ¡Cuidado! ¡Sal con las manos sobre la cabeza! ¿Y qué más quieres que haga? Supongo que nada más, no soy avaricioso. No te vamos a matar, tranquilo. El jefe te quiere vivo. ¿Y tú cómo sabes lo que es? ¡Creo que los tenemos a todos! ¡Gracias por la ayuda! ¡Sube aquí y hablemos! ¡Muy bien! ¡Tomas el aire! ¡Baja el arma! Cálmate. Te acabo de ayudar. ¡Baja eso ahora mismo! Muy bien. No quiero problemas. Busco un barco que me lleve a casa. ¿Conoces alguno? Solo tenemos un barco y es un bomboncito. Te lo enseñaré. Ten cuidado. Es una caída grande. No quieras ir con esos pobres malnacidos. No dejan de perseguirme para ganarse el favor del gato. Al menos me quieren coger con vida. Saca el catalejo. Desde aquí lo verás perfectamente. Está ahí mismo. ¡Vaya! ¡Buah! ¡Un submarino! ¡Es enorme! ¡Qué forma de ir a casa! ¿Y dónde está tu casa? Tu acento me parece familiar. ¿San Diego? ¡Mierda! ¿Otro americano? ¿En serio? ¡Menuda coincidencia! ¿Otro americano? ¡Danu! Parece que es verdad que no sabes nada. Te lo contaré luego. ¿Eh? Hay que largarse. ¿Qué demonios es eso? ¡El murciélago! ¡Salgamos antes de que nos coja! ¡Sígueme! ¡Vete de aquí, bicharraco! Thank you.
coronel. Los de mantenimiento han pedido que le recuerde que cuando llegue queme la baba de las bombas. Oh, yo diría que ya no queda baba. El coronel Klebnikov va por el lanzallamas. No lo gafe. ¿Y dónde está el lanzallamas? Aquí tiene, coronel. Cuidado, pesa mucho. Lo sé. ¿Está presurizado? Debería, pero lo comprobaré. El mango está en el lateral, apriételo una o dos veces. Ah, si quieres que algo salga bien, mejor hazlo tú mismo. Bueno, me largo. Acaben ya con esa baba. Claro que lo haremos, señor. Desde luego que sí. ¡Mucha mierda! ¡Dayabudua! ¡A montones! Vaya, esa cosa es enorme. Aliso a todos los grupos. Acabo de ver un gusano desarrollado. ¡Cuidado! Aliso, aquí, rojo 1, recibido. Rojo 2, recibido. Rojo 3, recibido, señor. Bien,